Muy importante lo que se ha resuelto el día de hoy aquí con la presencia del abogado Byron Josa, funcionario del municipio, el señor coronel de la policía, Salazar. Entonces, muy beneficioso para quienes hacemos ciclismo de montaña por afición, por salud o por entrenamiento. Por parte del municipio se comprometió en lo que es el tema de limpieza, que me parece excelente para mantener toda esta área limpia. Dijeron dos veces a la semana, que me parece muy acertado. En el tema de seguridad, también el municipio nos va a ayudar con los motorizados de Puerto Vial y con los motorizados municipales. El señor coronel Salazar de la Policía Nacional se comprometió también a hacer un patrullaje diario a partir del día de hoy y esperemos que se dé, pues, para beneficio de la ciudadanía, que también viene muchas veces con su familia a pie a caminar y a recorrer estos sectores del cantón. Indudablemente es una gran noticia la que nos ha dado el coronel y el municipio de que se ponga seguridad, que es como situación primordial para cualquier persona que viene a hacer deporte, a caminar o a conocer. La seguridad es importantísima y eso nos alegra que a partir de hoy van a comenzar los patrullajes diarios. Hemos venido hoy día en la tomatera junto a los ciclistas, porque aquí hay algunos inconvenientes y hay que entender a la tomatera no solamente como un espacio para los ciclistas, sino como un espacio o un área que es un pulmón para la ciudad, que es un pulmón para las familias que permanentemente vienen acá. Hoy, luego de una invitación de los ciclistas, hay muchos inconvenientes con el tema de seguridad, por eso ustedes vieron al coronel Jaime Salazar, quien siempre ha mostrado su predisposición para ayudar. Hemos establecido compromisos de armar rutas seguras, complementadas entre Policía Municipal, Puerto Vial y Policía Nacional. Hemos tratado temas como la señalización de algunos trillos, la apertura de los trillos, también hemos tratado temas como la seguridad en la tomatera, de la misma forma la seguridad íntegra de las personas para que suban con casco, realizar una campaña de concientización para todas las personas que suben pero no tienen las medidas de seguridad pertinentes, ya que este es un deporte extremo. Y así, de la misma forma, se está comprometiendo el municipio y el coronel para ayudarnos con todos estos temas. Nos hemos reunido con varios estratos de la sociedad, grupos de ciclistas, representantes del GAT de Puerto Viejo, todos interesados con un solo fin, de reforzar la seguridad y la estructura de esta ruta turística que es la Tomatera. Lógicamente, en el ámbito de la seguridad nos estamos comprometiendo a que haya una vigilancia, reforzar la presencia en el lugar para que la percepción crezca y los índices delincuenciales disminuyan. En esto nos estamos articulando en un trabajo en equipo de varias instituciones para que eso se plasme y se ejecute. Como Policía Nacional nos estamos comprometiendo para reforzar el patrullaje. Igualmente, por parte de Puerto Vial hay un ofrecimiento para que una moto recorra, al igual que agentes municipales. De esa manera nos vamos a articular y que haya una presencia permanente en los horarios que los deportistas usen esta ruta.